pude verlo. Desde el primer día percibí algo en ti que me removió las tripas. Pero jamás pensé que... Siempre creí que me reconocería nada más verme. ¿Y cómo hacerlo, Martín? Si hubiéramos tenido una mínima esperanza de que te encontrabas con vida, Pepe y yo no habríamos desfallecido. Jamás habríamos dejado de buscarte. Buenos días. ¿Dónde están los alumnos? Me barruntaba que ya habría aquí hordas de analfabetos en busca de cultura. Hordas me temo que no, Fernando. De momento va despacio. ¿Vienes solo? Sí. María no está repuesta del todo y ha decidido quedarse en casa. He venido a dar el recado. ¿Qué le estará pasando a esa muchacha? Es hora de reponer fuerzas. Háganme sitio en la mesa. Bueno, ¿pero qué es todo esto? ¿Turrón? Sí, ya sé que aún falta para Navidad, pero es una receta nueva y necesito opiniones sinceras. Yo para esto suelo ser bastante sincero. Increíble. Sí, sin palabras. Está delicioso. Y más a primeros de octubre. ¿Pepa también era golosa, señor? Por días. Era de las que no quería, pero... terminaba comiéndose tu pastel entero a pellizcos. ¿Dónde lo guardaría, eh? Venía todos los días a la casona a probar mis pasteles. Por más que comía esa muchacha, qué flaca estaba. Eso era porque se pasaba día y noche de un lado para otro. Las pocas veces que me la encontré fue pateándose el camino. Siempre me pregunté por qué no se compraría un caballo. Pepa le tenía pavor a los caballos. Prefería caminar y recoger sus hierbas a subirse a una de esas bestias. Decía que desde ahí arriba podía partirse el lomo. ¿No fue usted quien me contó eso, señor? Sí, fui yo. Pero usted no sabe que Pepa se montó una vez a caballo. Así es, señor. El día de su boda con la doctora Casas. Cabalgó desde no sé qué pueblo de la tata Leonor para llegar a tiempo a la iglesia.